Meibor, vamos a cambiar de tema y quiero que me comentes la siguiente noticia que dice, podría atentar contra Trump y Pompeo, según unos informes de inteligencia. ¿Qué ha pasado, según la inteligencia norteamericana, que al parecer quieren matar al que fue presidente de los Estados Unidos? Así es una información que fue corroborada tanto las fuerzas Q de la Guardia Revolucionaria iraní como la otra, si se quiere, fuerza que constituye el brazo armado del régimen de los ayatolás, Hezbollah, ha dicho, y esto ocurrió cuando fue asesinado el general Soleimani, que era el jefe de las fuerzas Q, y dijo que a partir de ese momento en adelante, tanto el presidente para la época, Donald Trump, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, eran objetos para ser asesinados por parte de estas fuerzas en venganza por lo que ocurrió con el general Soleimani. Y ahora, en los últimos meses, hemos visto, y esto ocurrió ante una serie de denuncias que se hicieron, también se han renovado las amenazas de muerte. Ellos en estos momentos cuentan con una seguridad especial, especialmente cuando abandonan los Estados Unidos. Es importante destacar también que hubo un informe nuevo que surgió, o al menos se dio a conocer en algunos medios de comunicación, cuando el presidente Joe Biden anunció que iba al Medio Oriente, porque en ese mismo memorándum aparecía que las denuncias que se habían hecho anteriormente se habían reavivado con la presencia de Joe Biden en los países a los que visitó. Pero hasta el momento te digo que, de acuerdo a las informaciones que se han suministrado, tanto el expresidente Donald Trump como el exsecretario Mike Pompeo, así como también el jefe de división de la Fuerza Armada que estuvo a cargo de esa operación donde resultó dado de baja el general Soleimani, están siendo protegidos por los mejores y los más altos cuerpos de seguridad que tiene hasta el momento los Estados Unidos.